Imagínate que yo puedo pensar. Que hagan justicia con ella. Es lo único que yo puedo decir. Que hagan justicia. Eso es doloroso. Eso duele. Pero imagínate, ¿qué puedo hacer? Que la lleven al Parque Duarte. Ajunten una multitud bien grande con jeringas de 25 cc llena de agua. La tengan desnuda y tú hay que vaya, la puya y la llenen de líquido para que muera poco a poco y lentamente, porque ella no merece estar viva. Porque hay que reconocer, es un niño y es un inocente que ella ha matado. Y oye las condiciones que ella lo mató, que lo entra en una gaveta y nadie sabe dónde está. Ella hace un papel de que ella es como si ella fuera la madre, llorando, pero eso es de qué, de cobardía que lo está haciendo. Es mal hecho. ¿Qué cree que se merece? Mucha cárcel, para que pague lo que hizo. ¿Es una asesina? Que nada, cadena perpetua, que hay que asesinarla también. Ah, no, que eso está mal, que debieran hacer algo con ella. No sé nada qué, pero ver por lo menos lo que ella hizo, algo así más o menos. Que está mal. ¿Qué crees que merece? La mayor pena que haga. Un ogro. En estos momentos todos estamos muy preocupados con lo que ha sucedido en España, de esta señora, que precisamente de aquí de las Cabullas de la Vega es, y que ahogó este niño de apenas unos 5 años. O sea, a todos nos ha apenado. Y hoy en día, pues los españoles nos miran, a los dominicanos, como que somos unos asesinos. Y no es así.